quien también se ha expresado con respecto al precio que se ha alcanzado para el tabaco Virginia durante esta presente campaña y al incremento del 120% alcanzado, es el doctor Pedro Pascutini, presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy. Creo que el ofrecimiento que por ahí tuvo en un 120%, bueno, es lo posible para poder llevar adelante toda esta cuestión de negociación. Eso sujeto a todo lo que pueda hacer el logro de retención, el dólar tabaco, con el cual se volcarían todo ese beneficio a los productores, y el tema sobre todo del pago dentro de los 30 días. Creo que la premura justamente del productor hace que haya una definición de esta forma, ¿no? Sí, yo creo que los tiempos han transcurrido y hace que nosotros necesitemos realmente que hoy ya el productor cuente con su plata en el bolsillo. 120%, lo que equivale a 633 pesos con 22 o 23 centavos por kilo de la clase referencial. Sí, eso es lo que es, 633,20. Entendemos que, bueno, es lo posible, como dije recién, y bueno, tenemos que seguir adelante luchando, viendo que podamos lograr esto para volver a retomar otra negociación o sentarnos de nuevo a retomar la negociación del precio, porque esto es lo que se acordó. Bueno, esto es lo que evidentemente está marcando el mercado, pero quizás no lo que necesita el productor. Seguro que no. Hoy por hoy no hay plata que le alcance al productor con todo lo que estamos pasando, no solamente inflación, en pesos, en dólares, costos y la incertidumbre que tenemos como país. Entonces, sí, evidentemente lo que estamos tratando es que el productor vaya teniendo su plata, lo que le corresponde en su bolsillo, y seguir luchando por estos beneficios que, de darse, van a ir al productor. Sin duda es que va a ser un tanto difícil comenzar la campaña dentro de algunas semanas, nada más. Así es, nosotros ya en eso, ya ahora en abril ya volvemos otra vez a comenzar todo, pero bueno, es la expectativa que teníamos de poder que el productor ya conozca cuál es el precio de su tabaco. Estuvieron reunidos hace algunos días con funcionarios de la Secretaría de Agricultura. ¿Qué resultados se trajo de esa reunión? Sí, la verdad que las expectativas por ahí lo queríamos concreta, inmediata, pero nos dijeron que bueno, que no iban a responder en esta semana. Y bueno, vamos a seguir trabajando, luchando para poder lograr que esto se concrete realmente y se lo vuelque al productor. Hoy la producción tabacalera necesita de competitividad. Seguro que sí. Entonces, la presión tributaria, los altos costos de producción, la cuestión cambiaria con un dólar a 400 pesos y el otro a 200, así no se puede hacer absolutamente nada. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos y tenemos que seguir luchándolo. Y además de las consecuencias climáticas que han de alguna forma retrasado o retraído los niveles de producción en la campaña. Seguro. Hoy para nosotros la cuestión en esta campaña, la cuestión de la sequía, influyó muchísimo en las cuestiones agronómicas, en los rendimientos finales de lo que esperábamos por rendimientos en peso. En la calidad la pudimos mantener, pero en cuanto al peso fue mucho menos. La cuestión del granizo, evidentemente son avatares que por ahí uno no quiere mencionarlo, pero tenemos que vivirlo, afrontarlo. El tema de agua para nosotros es fundamental, los problemas que estamos teniendo, no solamente para poder llegar con los embalses en la medida justa, sino también todo lo que ha sucedido con el cambio climático, que no somos ajenos a eso. Bueno, ¿qué le queda de conclusión de esta reunión y, de, por supuesto, las gestiones que se han desarrollado aquí y en Buenos Aires? Sí, la verdad que de todo esto hoy fue lo posible, hoy fue lo que logramos. La verdad que por ahí esto... queremos más, el productor necesita más, por justicia, por realidad, pero es lo que se pudo lograr. Se va a seguir trabajando en consecuencia para tratar de justamente de atender esa demanda. Sí, eso sí, vamos a seguir adelante y no vamos a bajar los brazos, porque el productor está esperando que alguna vez, ¿no es cierto?, poder salir de todo esto, y eso lo hace con esfuerzo, sacrificio, y que podamos realmente lograr resultados positivos. ¿Por qué? Porque la potencialidad del tabaco está. La posibilidad de los volúmenes que lo requieren está. Lo que está pasando es que el negocio del tabaco no funciona por los precios.